¿Qué tal, mis amigos? Hola, 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 hola. Estamos acá en la cancha de La Japón, por primera vez en la cancha La Japón, mis grandes amigos. Bienvenidos a una nueva transmisión en vivo acá en el sector de La Carolina, en la cancha de La Japón. Tenemos un partido emocionante, pata cabeza. Lo tenemos a Pepe Vampiro ahí haciendo el correspectivo calentamiento. Del otro lado está Guagua John. Y hasta $500 la base, mis grandes amigos. Todavía las apuestas se sigue ahí recogiendo, siguen apostando, desapostando. Así es que, mis grandes amigos, el juez principal va a ser Suspiro. Suspiro, el juez principal esta tarde. Lo tenemos también por acá al Pato Flores de la cancha del Imperio. También ha venido a apostar. ¿Cuál es su favorito? Al Guagua John dice. Bueno, mis grandes amigos, la mayoría de los amigos divididos esta tarde acá en la cancha de La Japón. Cuente cuál enfermedad juega, dice. Ahí este gran amigo Roberto. Juega Pepe Vampiro versus Guagua John. Pata cabeza, mis grandes amigos. Pata cabeza se va a jugar acá en la cancha de La Japón. La $500 está la base. La revancha, obviamente. En el Inca le jugó. En Pomaski también jugaron. Ya son algunos partidos que van jugando. Exacto. En la cancha del Imperio también jugaron. En la cancha del Pollo. Jugaron no más que hace 3 semanas. Bueno, un mes y medio más o menos. Donde se llevó a cabo el partido del Dr. Baba versus El Regalado. Luego de ese partido jugaron Pepe Vampiro y Guagua John. Ahí se alzó con la victoria Guagua John. Ahora vamos a ver qué pasa acá en la cancha de La Japón. La cancha totalmente llena para este partidazo, mis grandes amigos. Totalmente la cancha llena esta tarde acá en la cancha de La Japón. Un sol radiante que tenemos esta tarde. Ahí está el graderío totalmente lleno, mis grandes amigos. Por ahí lo tenemos al poco hombre, al calambre. Saludos cordiales, mi gran amigo. Bienvenido a este partido emocionante. Así que estar atentos, mis grandes amigos. Comparte la transmisión en vivo. ¿Cuántos partidos hay? Dice solamente este. De aquí nos trasladamos a Nayón a ver el partido de Anderson versus el negro Minei. Hoy día sábado de Ecuaboli, mis grandes amigos. Hoy caigo en la amarradora. Chucky dice, alguna prima ahora que bajo a... ahora que bajó el huevo sin miedo, dice alguna prima. Si no, las locuras de mis grandes amigos ahí en la página Ecuaboli Fadelén. Comparte, mis amigos. Dice Edison Zavala, buenas tardes, mi estimado, desde Otavalo. Saludos, un nombre para las apuestas puede ser el encaje. Gracias, mi amigo, por el comentario, por la sugerencia. Se le va a tomar en cuenta la secretaria, por favor, anote. Chaval de apostando 10 al Pepe, dice. Voy al Pepe, dice Alejo Pinzón. Ya lo vamos a ver qué dice el Moncho. Jorge Andagama dice, saludos, mis compitas. Saludos cordiales a todos mis grandes amigos. Suspiro será el juez principal, mis grandes amigos, esta tarde acá en la cancha de La Japón. Luis Fernando García dice, saludos cordiales mi pana Chucky desde Gualo, de la cancha de Bienvenido al Infierno, dice atentamente Chester. Gracias mi gran amigo ahí al Chester de la Guardia de Seguridad ahí de la cancha del Chapo en el sector de Gualo. ¿A quién le hace el Minei? Dice, va a enfrentarse a mi gran amigo el Anderson. Se va a jugar allá en la cancha de Nayón, mis grandes amigos, más arribita del Coliseo está ubicada esa cancha. Ahí se va a enfrentar
Minei versus Anderson. Anderson estará con Cuervo y Kevin. Del otro lado estará Yuka y el Morita, mis grandes amigos. Carlos Medina dice, ¿quién juega, mi amigo? Va a jugar Pata Cabeza Guagua John versus Pepe Vampiro. Saludos, dice a Andreina, dice a Andreina Peralta. Gracias del saludo. Ya está legando y chillando, dice ese guagua John. Dice Medelic Patrick, Chucky, saludos. ¿Cuánto vale la entrada en la Japón? Totalmente entrada, sin entrada, mi gran amigo, gratis. Totalmente gratis la entrada. Alejo Pizón dice, de diciendo al Pepe que me lleve. Si pierde, dígale que le deposito. Ya le vamos a ver por ahí a Pepe Vampiro. Pepe. Bueno, dice por acá el Gargamel que le lleve 10, dice Pepe. No hay. Y que no hay, no hay, dice. Palabras propias de Pepe Vampiro, no hay. No hay. No hay, dice Alejo Pinzón. Bueno, se va a arrancar el partido, mis grandes amigos. Se va a dar inicio ya. Atento, el juez principal es mi gran amigo Suspiro. Bola, dice el juez. Arrancó el partido. Ahí estaba Pepe Vampiro. Llegaba Guaguayón con pecho. Sin embargo, se iba con muslo. Ahí estaba con pecho Pepe. Se quedaba en la red Pepito Vampiro. Empezó. Saludos. Ahí está. Al Pepe ahí dice. Regresaba ahí. Guagua John, buena bola, dice Suspiro. Saludos, mi pana Chucky, Sergio Peña para el Churungo. Saludos, mis grandes amigos, atentos. Luego de este partido nos vamos a Nayón, donde estará enfrentándose Anderson versus el negro Minei. ¿De cuánto juegan el Minei en Nayón? $500 está la base. Cuidado las cámaras, mi amigo, cuidado. Llegaba Pepe Vampiro con pecho, con el muslo, con la cabeza larga, una esquina. Atento, Guagua John. No te preocupes, Guaguayón, aquí nos hacemos un lado, tranquilízate. Llegaba Pepe, ahí está Guaguayón con el pecho, otra vez, tomaba impulso. Le colocaba ahí, Guaguayón, a un lado, punto más. Por acá los saludos, dice, saludos desde el Cantón Baba. Para el Pavo Loco, dice que estamos a full transmisión, gracias mi gran amigo. Saludos a todos los que están enlazados en la página de Cobol y Fadelec. Dayton Marcillo dice, saludos Chucky. Saludos, mis grandes amigos. Llegaba ahí Guaguayón con pie derecho, con cabeza nuevamente. Se queda en la red Guaguayón. Quería jugar con la red, me parece. Saludos, saludos, mis grandes amigos. Voy al Pepe, dice ahí, voy al Pepe. Mala bola por parte de Pepe, se fue ahí. El bate se viene Guaguayón con pie derecho. Bueno, por acá las apuestas 200, dice. Ay, 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 Pato Flores. ¿A quién va, Pato? Guaguayón, ya dice $200. Como durísimo el partido, ¿eh? Ahí estaba Pepe Vampiro. Fumen, apostadores. Llegaba a un lado Guaguayón con el muslo. Pepe Vampiro bajó a verle a Guaguayón. Ahí estaba. Llegaba con la izquierda Guaguayón, fallaba ahí. Álvate Pepe Vampiro. Ahí estaba Guaguayón con pecho, pie derecho, con cabeza. La pasa nomás fácil para Pepe. Segunda instancia, viene tercera. Le cruzaba Guaguayón, le regresa ahí Pepe, atento. Nuevamente Guaguayón con pie derecho. Otra vez 40 ahí al Pepe, gritan ahí. Mala bola por parte de Guaguayón. Ahí estaba nuevamente Guaguayón.
a un lado Pepe Vampiro, no llegaba. Vamos a ver, Suspiro, Suspiro. 3-2, arriba Guaguayón, gracias Suspiro. Ahí estaba Pepe Vampiro, llegaba, viene, la cruzaba ahí fácil para Guaguayón, llegaba nuevamente con muslo, hacia atrás, llegaba ahí Pepe Vampiro, en tercera instancia, Guaguayón la devuelve, por poco le complicaba, sin embargo viene Pepe Vampiro, ahí está, mala bola, dice el juez de línea, ¿cuál es el juez de línea? ¿Hay juez de línea o no? No. Ahí está nuevamente con el pecho Pepe Vampiro, pie derecho, llegaba ahí Guaguayón con la izquierda, sin embargo se complicaba solito, pero lograba pasar ese balón, llegaba Pepe Vampiro, ahí estaba hacia atrás, Guaguayón con el muslo, soltadita, llegaba con el muslo ahí Pepe Vampiro, hacia la esquina, atento Guaguayón, cuidado, se complicaba ahí, se queda en la red, es lo que comentábamos, se complicó solito Guaguayón ahí. Se quejaba Guaguayón por el balón, que el esférico no tiene el peso adecuado para el Ecuabolín. Ahora pata cabeza, el Guaguayón enfrentándose a Pepe Vampiro. $500 la base. Gran lanzada por parte de Guaguayón a una esquina. Lo dejaba ahí totalmente desubicado al Pepe Vampiro. Cambio. Se viene Guaguayón, ahí estaba con el pecho Pepe, otra vez lo bajó a ver, atento Guaguayón, llegaba con el muslo, otra vez soltaba cortita, la devuelve ahí Pepe Vampiro, con derecha, Guaguayón se complica solo, ¿eh? Ahí está otra vez Pepe Vampiro, la pasa de primera Guaguayón hacia atrás, llegaba Pepe Vampiro, nuevamente a una esquina, Guaguayón con el pecho se iba hacia arriba ese balón y se quedó en la terraza. Otro balón, juez. Acá en la cancha de la Japón estamos, mis grandes amigos. $250 la apuesta fuera más y solo de acá de 2-3 espectadores. Imagínense de toda la cancha cuánto se está jugando. $500 adentro. En la noche estaremos en la cancha de la amarradora. Bueno, no vamos a estar ahí, pero se va a dar el partido de el Guaguayón frente a Michael. Michael desde Santo Domingo. Ayer jugó contra Suspiro. Suspiro le ganó en 2-15. Ahora estamos acá en la cancha de la Japón. Casa llena, podríamos. El marcador, juez. 2-4 arriba, Guaguayón. Ahí estaba Pepe Vampiro. Ay, ay, ay. Empezó a sacar la casta a Pepe Vampiro. Se jugaba ahí con la red. Buenas tardes, dice, ¿a qué horas empieza el partido de Anderson? Luego de este partido nos estaremos dirigiendo a Yanayón. Yo creo que estimo más o menos 5:30, 6 pueden estar jugando ese partido. Se viene al bate Guaguayón. Pepe Vampiro cruzaba, ahí estaba Guaguayón atento, Pepe Vampiro hacia atrás, se complicó solito, sin embargo logra pasar el balón, atento Guaguayón, ahí otra vez hacia la parte de atrás, le complica, sin embargo la pasa ahí Pepe Vampiro, otra vez, les notamos nerviosos a los jugadores, es la apuesta que se está jugando mis grandes amigos, $500, saludos para el Chupete Suazo. Llegaba ahí con derecha, atento Guaguayón, segunda instancia con cabeza a una esquina, atento Pepe Vampiro, llegaba cortita, ahí estaba Guaguayón con derecha, se complicó, sin embargo lograba pasar ese balón, ahí está Pepe Vampiro, lo bajó a ver,
De primera le devuelve Guaguayón y se va mala bola. Cambio para el PP. Teresa Lucas dice, ¿dónde están jugando Chucky? Acá en la cancha de La Japón, mi gran amiga. Acá en La Japón, en la Carolina. Le cruzaba ahí el Guaguayón, espectacular. No llegaba Pepe Vampiro. Se viene Pepe Vampiro. Atento Guaguayón en una esquina. Viene nuevamente a otra esquina y a Pepe Vampiro le complicaba, sin embargo lograba sacar de buena forma con pecho Guaguayón. Cortita, no, hacia atrás fue. Ahí está Pepe Vampiro. Guaguayón. Otra vez. Ahí estaba con el muslo. Se complica Pepe. Logra pasar ese balón. Ahí estaba con pecho Guaguayón. El muslo, la cabeza, soltaba. Llegaba Pepe Vampiro. Ahí quería dominar con derecha. Sin embargo, le pasó ahí factura. Se fue el balón, no pudo dominar ahí Pepe Vampiro. Punto más para el Guaguayón. 5-4. Apretado el marcador, reñido el partido. Llegaba ahí Guaguayón, también se complica ahí Guaguayón. Una bola fácil, parecía una bola fácil. Sin embargo, se complicaba ahí Guaguayón. Álvate, Pepe Vampiro. Viene Guaguayón a una esquina. Pepito. Cuidado la cámara, cuidado. Ahí estaba Pepe Vampiro. Hacia atrás. Guaguayón quería devolver de primera. No lograba dominar bien el balón. Cambio. O punto. Punto, a ver. Juez. Cambio, ¿no? Se complicó ahí. Pepe Vampiro solito no podía dominar. Se complicaba y se metía ese balón bajo la red. No logró pasar. Cambio para Guaguayón. Ahí estaba Pepe Vampiro. Le saca debate Guaguayón. Le sacó debate. Dice, ¿a qué horas juega Michael versus Guaguayón? Me estimo 8 de la noche, mi gran amigo, en la cancha del amarrador en Carapungo. 40 al Pepe. Dice, todavía hay para el Pepe. Eso quiere decir que hay más hinchada de Pepe Vampiro que de Guaguayón. Atento ahí Guaguayón, se la pasaba cortita. Pepe Vampiro llegaba hacia atrás. Llegaba Guaguayón. Vamos a ver. La suelta Pepe Vampiro con muslo, con la cabeza. Viene otra vez, cruzaba. Ahí lo cogió dormido a Guaguayón. Gran cruzada por parte de Pepe Vampiro. Al bate. Pepe Vampiro, tercera ocasión, ahí estaba con el pecho, Guaguayón, el muslo, viene con cabeza y se queda bajo la red. Se quedaba bajo la red, punto para Pepe. Un saludo de Puchis, dice, para todos los panas, Patricio Peña Herrera. Saludos, mis grandes amigos. Ahí estaba con el pecho Guaguayón, con la cabeza hacia una esquina. Llegaba Pepe Vampiro. Cuidado con la niña. Ahí estaba atento. Con el pecho nuevamente Guaguayón. La cruzaba, llegaba Pepe Vampiro. Parece que también Pepe Vampiro tiene un poco de falla en lo que es el pie izquierdo. Lo mismo que Guaguayón. Ahí estaba. Le jugó con la red ahí Guaguayón. Afortunadamente ese balón regresaba directamente a los pies de Guaguayón. Minuto técnico pide. Minuto técnico pide Guaguayón. Partido durísimo, partido complicado. Guaguayón. Asustado te veo.
Ahí viene el que le va a hacer a Michael en Santo Domingo, Chupín. Loco. Ahí llegaba Suspiro, viene Guagua John con el muslo, con la cabeza cruzada, finísima la cruzada, mala bola por parte de Suspiro. Siguen las apuestas. Ya, ahora sí va a sacar el juego Pepe. Estaba esperando hasta que cojan los 10, dice. Moncho. Marcador, vamos a ver el marcador. 6-8, 6-8. Arriba. Guagua John, por acá dice. Vamos, ve garganta, voy al John, dice Steven Ayala. Ahí están las apuestas a través de la página de Favoli Fadele. Así que estar atentos, mis amigos. Se viene la plataforma de las apuestas. Se viene la plataforma de las apuestas del Ecuaboli, mis grandes amigos, a través de la página Ecuaboli Fadeleg, donde podrás descargarte en Play Store. Y ahí automáticamente apuestas a tu favorito en las transmisiones que estaremos en vivo ahí en todos los partidos a nivel nacional, mis grandes amigos. Llegaba ahí Guagua John con el pecho, con la cabeza, segunda, tercera instancia. Ahí soltaba cortita Pepe Vampiro con derecha en la cabeza y la cruza. Llegaba Guagua John, fallaba otra vez, afuera, punto más. Siete al ocho, a un punto de empatar Pepe Vampiro. Llegaba el Pepe, ahí está otra vez, logra pasar el balón. Llegaba ahí Guagua John, casi se complica con la derecha, logra pasarle igual. Otra vez con el pecho Pepe Vampiro. A una esquina la devuelve Guagua John. Espectacular lo de Guagua John y se lleva los aplausos. Por acá dice Jorge Andagama, voy 10 al Guagua John. Confirme amigo Chucky, le de poniendo, dice a cambio, y al Moncho que preste, que hemos sido banco. Es que somos chulqueros. ¿Qué piensa? Saludando de la penitenciaría, lleven 10, dice. La Andagama. Ya fue tarde, mi gran amigo. No sé, Moncho, ¿le lleva 10? ¿No le lleva 10?
Hay plata a Pepe Vampiro, por si acaso, mi gran amigo. Que deposite para apostarle al Pepe. ¿Cuándo va a estar la APP? Dice, yo estimo que por motivos de técnicos, por el ingeniero, ¿en qué tiempo más o menos estaremos con la aplicación ya? Un mes y medio como máximo, mi gran amigo. Tome nota ahí, apunte la fecha que estoy comentando esto. Mes y medio máximo ya está la aplicación. Para todos los voleibolistas, mis grandes amigos, para todos los que les gusta apostar a esas. Esas le complica bastante, Pepe Vampiro, ahí. Eso es como cruzar con la mano. Chupín, ¿qué vas a ver de eso? Llegaba con el pecho guaguayón. Cambio para el equipo de Pepe Vampiro. Mala bola. Iguales. A 8 es el marcador. ¿Al 12 o al 15 aquí, en esta cancha? ¿Al 12 o al 15? Al 12 nomás dice. Ahí está. Nuevamente viene Guaguayón. La pasaba cortita, llegaba ahí Pepe Vampiro. Logra pasar hacia atrás, ahí está Guaguayón. Viene nuevamente con tercera instancia, la lograba pasar a penitas. Otra vez ahí le cogía. De primera le manda Pepe Vampiro, otra vez Guaguayón. Se complicó Guaguayón solito ahí. Punto 9, Pepe Vampiro, 9 al 8, que se tranquilice, le piden a Guaguayón. Por acá ya le tenemos a la modelo de la cancha de la Japón. No, ahí está vendiéndome el coche. El Chupín le ha traído a la familia a venderme el coche. Chupín va a demorarse aquí 7 años para hacer un y un techo como este. Ya no le hagan bullying al Chupín. ¡Ay, se fue mala bola! Punto más. 10 al 8. 10 al 8. el marcador. Arriba Pepe Vampiro. Logró remontar el partido ahí. Pepe Vampiro. Otra vez. ¡Gol! 11. Ya sabemos cuál va el narrador. Dice Michael y Macho. Michael dice: de Santo Domingo es el mejor en esta modalidad. Dice ahí Jaime Ramos. Jorge Andagama, ya no voy. Dice: ahí está. Por eso es lo que no se les toma serio. Ya no voy. Dice: aquí es hasta el último, a morir. Sí, vieron de esa muestra la lucha de los indígenas hasta morir, hasta el último. Ahí está nuevamente, llegaba Guaguayón a una esquina, Pepe Vampiro, llegaba bien. Ahí estaba, nuevamente, suspira ahí Pepe Vampiro con esas bolas. Llegaba ahí Guaguayón otra vez en tercera instancia con cabeza. Ya le está esperando ahí, ubicado, bien ubicado Pepe Vampiro. Se viene. Lo liquidó en el primer 15. Ahí Pepe Vampiro. Lo dejó el marcador final. 12 al 8. El primer 15 se lo lleva Pepe Vampiro. Ya tiene ya el 50% en el bolsillo Pepe Vampiro. Los apostadores también. Hay una segunda modelo acá en la cancha de la Japón con sandías ahora. Mire ahí están las sandías.
Él también trae su bolsa. Hay de todo acá en la cancha de la Japón. Ah, de todo. Mercochas. Buena atención. Las modelos de la Japón, ahí está. Con sandías. Con papaya. Ensalada de frutas. ¿Gastará algo, Pochupín? Metí todito, dice, a la apuesta ahí a Guaguayón. ¿Cuánto? $5 la metí. Hoy parece que la gente de Pepe Vampiro se va a tomar la revancha. El primer 15 se lo llevó Pepe Vampiro. El marcador final 12-8. Volvemos para el segundo, mis grandes amigos. Sandía. Arrancó el segundo 15, mis grandes amigos. Pepe Vampiro, 2-1. Allá. 1-0. Preocupado le veo a Loco. También a mí. Álvate, Guaguayón. Ahí estaba con pecho Pepe Vampiro. Llegaba Guaguayón con pie derecho igual. Ahí llegaba a una esquina Pepe Vampiro. Ya lo bajó a ver a Ias, a Guagua John, casi se quedaba en la red Pepe Vampiro, logra pasar ese balón de primera, Guagua John falla. Juega, Ricardo, vamos. Le falla ahí de primera, quería pasarle Guagua John. Cambio para Pepe, y Pepe sí me dijo, no apostarás al otro lado porque te vas a quedar limpio. Y yo de necio no le hice caso, pero ahí estamos. No importa, vamos a ver. 3-15, pelea, Guaguayón. Guaguayón. Ya, ¿para qué más? Ahora. Solo los de. Ahí. Solo los. Solo los narradores deportivos nomás van a decir que no saben a quién van, ¿sí o no? Yo aquí directo digo a quién voy. ¿A quién fui más claro? ¿De qué cancha? Ahí está nuevamente. ¿De qué cancha? No tenemos. La sala cancha de nosotros es la de Gualo, allá en la cancha del viejo Gargamel. Ahí llegaba Guagua John. Ahí donde fue usted, la cancha de Gualo, donde, ahí, ahí, dale. Donde el zurdo fue a buscar lana y salió también trasquilado. Ya cayó ya. Bienvenido al infierno. Claro, no, ganó el primero y el segundo también quería llevar nomás, pero ya ahí le sacaron vuelta, ya le desquitaron. Buena. Eso, ahí, ahí. Siento que decían así. Comienza a fallar
Ahí, Guaguayón. Pepe Vampiro, punto más el marcador. 4-1. 4-0. A una esquina llegaba Pepe Vampiro. Cortita. Ahí estaba Guaguayón. ¡Malo! Mala bola por parte de Guaguayón. Punto más, 5-0. Uy, uy, uy. Agarren las cámaras y vámonos. Ahí está Guaguayón otra vez. Hacia atrás, buena bola. Ahí sí, buena era. No tiene amigos del Pepe Vampiro. Y todavía están aportando como 500. El Pato Flor. 250. Me están llevando 50. Buena. 250. ¿Ah? El del Imperio, pues. Ahí estaba a una esquina. ¡Uy! Le acompañó, ahora sí, el Guaguayón a red. Vamos a ver si ahí logra sacar el punto ya. Pepe Vampiro con el muslo, pie derecho. Ahí estaba, regresaba de primera con el pecho. Se complicaba, cortita Guaguayón otra vez hacia atrás. Guaguayón atento. A una esquina, Pepe Vampiro llegaba. Otra vez casi se complica, logra pasarle. Buena. Le complicaba otra vez. Ahí estaba Pepe Vampiro hacia atrás. Guaguayón de buena, primera. Buena bola, dice. Ahora sí, ya comenzaron a gritar. No llegó Guaguayón. Minuto técnico, mis grandes amigos. ¿5 al 0 el marcador? ¿O 5 al 1? Baja. 5-1 el marcador, 5-1. Ahí está para mi gran amigo Juan Renato y Nostros, el de la cancha del sector de Gualo, la cancha del Chapa. Dice, oiga... Chapita por acá, dice el loco, si es que ya le ha levantado las sanciones para poder ir a jugar otra vez, pero si es que no le hacen ganar, que va a pelear otra vez. Entonces no le han levantado las sanciones todavía. Ay, ay, ay. Por acá la tenemos, otra modelo de con la Lotería Nacional. Ve, ahí está. ¿Sí ve? Es la primera cancha, bueno, primera vez para delega aquí en la cancha de la Japón. Y full modelos, hermano. ¿Sí o no, Pepe? Yo soy terco. Dijo que no, apueste. Vamos, apueste a mi brazo, ahí está. Ahora sería apueste a mi pie. Me gusta la plata. Ahí está, no me gusta la plata, dice. ¿Sí ve? Vamos a ver. ¿Qué dice Don Chucky? Mande un saludo para mi hijo Ezequiel Ashki, dice. Saludos, saludos, saludos cordiales. Mónica Musha, saludos. Guadalupe Torres dice, no huyan, sufridores, transmitan hasta el último. Guadalupe Torres. Ahora. Oh, no, solamente es un decir, aquí nos quedamos hasta la muerte. Fallaba Guaguayón, punto más para Pepe Vampiro. Pepe Vampiro al bate. Guaguayón con el pecho, fallaba ahí. Lo vemos un poco descoordinado a Guaguayón. ¿Cuánto? 7-1. Sí, correcto, mucho falla. Hoy ha venido Guaguayón, me parece que será la cancha. A lo mejor sea la cancha. Sale del Inca, el diablo se vuelve conejo. Ahí está el cuarto modelo.
Es el guardia. Se viene Pepe Vampiro al bate. Ahí estaba Guaguayón con el muslo. Otra vez a una esquina mala, bola. Dice saludos mi amigo Chucky y locuras, dice Deme, diciendo que una semanita más y ya está habilitado, dice. Pero para jugar o para puñetear, dice loco. Ay, saludos cordiales para el Chapa en la cancha del sector de Gualo. Se viene ahí Pepe Vampiro. Cortítale. Es que Suspiro sale ahí en la cámara, está de juez. Ay, ay, ay. Punto más. Punto más. Haz caso, me decían una vez. Ahí está. Con el pecho, Guaguayón, con el muslo. Fácil para Pepe Vampiro, llegaba ahí. Pepe Vampiro le cruzaba. Punto más, 10. 11. A un punto de liquidarlo, Pepe Vampiro. Opa. Cambio. Complicado de aquí del 1 al 11. Vamos, Caseta. Buena bola, dice el juez. Mete el último izquierdazo. Llegaba Pepe Vampiro hacia atrás. Ahí está Guaguayón con el muslo. Pie derecho. Llegaba ahí Suspiro. Pepe Vampiro la domina espectacular ahí. Casi se le daba por perdido ahí Pepe. Otra vez. Ahí llegaba Pepe Vampiro con el pie derecho. Otra vez. Gran topada por parte de Pepe Vampiro con la red. Ay, ay, ay. Falló Guaguayón. Punto. Se terminó el partido, mis grandes amigos. Y aquí nos trasladamos a Nayón. Gracias.